En estos días, la Junta Central Electoral ha estado refiriéndose al tema de los recursos. Ya se aprobó el presupuesto y, de hecho, no solo que fue aprobado por el Congreso, sino que fue promulgado por el Ejecutivo el presupuesto del año 2015. Entonces, bueno, la Junta maneja un tema delicado porque tiene que ver con el proceso electoral del país y eso es básico. El tema electoral es un tema que sustenta el quehacer democrático y si alguien te dice que las elecciones podrían estar en peligro, es una manera de una advertencia relevante, ¿no? Que las elecciones van a estar en peligro. Bueno, pues casi como que la gente tiembla más que si le dicen que la gente se puede morir porque no hay recursos en el área de salud. Nos falta recursos en algunos hospitales públicos, pero bueno, dicen, ah, bueno, pero a fin de cuentas lo que mueren son los desvencijados, los más pobres de este país, no se preocupa mucho, pero el sistema de por sí, el sistema se sostiene en esas elecciones. Entonces dicen, ah, bueno, hay que tener cuidado con el sistema. Y la Junta ha dicho, ha advertido que por eso podría correr peligro. Pero bueno, esto no ha dado todavía como los resultados que ellos esperaban, ¿no? No hay suficiente miedo, la gente no está tan temerosa, el gobierno no ha reaccionado con la prontitud que esperamos. Según la última información, la Junta Central Electoral entonces no podría hacer el proceso de registro de los partidos pequeños. Eso entonces plantea otro problema, los partidos minoritarios que están yendo, el quehacer político. Dice, oye, pero por un tema de recursos que no me van a reconocer, ¿cuál es el problema? Y eso deviene en un caos. ¿Por qué? Porque dicen que falta dinero. Ahora bien, hay un tema del manejo de los recursos de la Junta Central Electoral que son extra presupuestarios, que no están en el presupuesto. De ese tema y de lo otro habló ayer el presidente de la Junta Central Electoral. Nosotros queremos que ustedes le presten atención a lo que él comenta. La Junta Central Electoral tuvo este año un presupuesto de 3.150 millones de pesos. La ejecución presupuestaria de la Junta Central Electoral a este mes está aproximadamente en 3.920 millones de pesos. Significa que con los gastos del mes de diciembre, que son extraordinarios, la ejecución presupuestaria de la Junta va a estar por encima de los 4.000 millones de pesos. La Junta se ha estado sosteniendo en sus actividades cotidianas básicamente por el dinero que entra por ingresos propios. Es decir, que la Junta recibió casi 1.000 millones de pesos por ingresos propios, que no lo votó, que no hizo con ellos lo que quiso, sino que lo usó para las actividades propias e institucionales de la Junta Central Electoral. Para este tema del presupuesto debiera también llamar a los partidos políticos y decir, vamos a ver, ¿por qué que hay riesgo? Pues yo quisiera saberlo, ¿por qué que hay riesgo? Y sentarnos y ver los temas. Hay una situación real del país, realmente, donde a todo el mundo se la ha recortado. El concepto de dinero propio, que no está diciendo un dinero personal, no, pero el concepto de que una institución tiene dinero propio. Las instituciones tienen dinero público, dinero aportado por todos los ciudadanos. ¿Cómo colecta la Junta dinero extra presupuestario? Cobrando servicios que se han incrementado en los últimos tiempos. En la vigencia de los documentos que la Junta entrega, hasta un acta de nacimiento, por ejemplo, y en el costo que ese proceso tiene para los contribuyentes, para los ciudadanos que van y adquieren algún tipo de documento. Bueno, me han hablado de un poco más de 1.000 millones, creo que es una de las pocas veces, así primera vez que escuchamos hablar en cuánto está cuantificado, cuánto dinero es que ha ingresado a la Junta fuera del presupuesto formal que tienen y que está bajo control y escrutinio. Bueno, cerca de 1.000 millones, dice el presidente de la Junta. Y entonces él mismo pasa a decir que lo hemos gastado en eso, que no es porque cuestionan los gastos, cómo es que se hacen, pero es en eso que lo hemos gastado y trata de dar una explicación así. Lo hemos gastado, nos hemos estado sosteniendo básicamente con eso. La Junta Central Electoral recibe 3.150 millones de pesos, recibió este año, dice la ejecución va en 3.920 millones. Si recibió 1.000 millones extra presupuestario, tendría 4.150 millones. Si recibió, si contamos lo otro. Lo que pasa es que la ejecución se cuenta con respecto a los 3.150, no con respecto a esta otra cantidad que queda como un dinero propio. Nosotros estuvimos hoy entrevistando al director de presupuestos sobre este tema, porque en República Dominicana existe la cuenta única. La cuenta única, en algunos países la cuenta única del Tesoro o demás, que permite que todos los recursos que ingresan al Estado pues vayan a una cuenta y se gira contra esa cuenta. El director de presupuesto le preguntaba por qué la Junta Central Electoral
no estaba incluida, no era una de esas instituciones que ese dinero va a la cuenta única y hay un nivel más de transparencia y de claridad. Y no tiene incluso el presidente de la Junta que decir así, mira, bueno nosotros gastamos en esto y ahí que viven preguntando que en qué es. Vean ustedes lo que dijo el director de presupuesto. Hay un tema que estábamos incluso tratando al principio de este programa. Quisiera saber, cuando una institución del Estado, como es la Junta Central Electoral, capta recursos, por ejemplo, para independientemente por los servicios que preste, estos recursos captados por la Junta Central Electoral, por ejemplo, los previstos para este año, lo que ha captado este año, ¿forman parte del presupuesto de ese organismo? Sí, buena pregunta. Porque sobre todo él habla de 1.000 millones de pesos aproximadamente. Para edificar a la opinión pública. Sí. Mire, una de las cosas que más criticaban y a las administraciones pasadas era el tema precisamente de instituciones del Estado que manejaban de manera discrecional en cuentas separadas o como uno dice en lenguaje coloquial, en una gaveta, pero en realidad en cuentas separadas y de una manera totalmente discrecional. Recursos importantes. El esfuerzo de esta administración ha sido enorme para que todas las instituciones del sector público transparente depositen en la cuenta única del Tesoro los recursos de captación directa y entonces lo incorporen al presupuesto y giren contra esos recursos como cualquier otro recurso que les sea asignado en el presupuesto. Porque al final esos recursos no son de las instituciones públicas, esos son dineros públicos y tienen exactamente o deberían de tener el mismo tratamiento que cualquier otro recurso público. Ahora, ahí quiero hacer la salvedad y quiero invitar a los poderes públicos a reflexionar sobre este tema. En el gobierno central, prácticamente no hay institución autónoma e institución desconcentrada, excepto las instituciones que están relacionadas con la seguridad del gobierno, que no estén reportando, depositando en la cuenta única del Tesoro y ejecutando a través de los procedimientos normales esos recursos. Ahí ha habido un esfuerzo de transparencia que ha hecho este gobierno importante. ¿Cuánto nosotros hemos transparentado este año? Casi 10.000 millones de pesos. 10.000 millones. Que se manejaban de manera discrecional. En el presupuesto del próximo año, 200 millones de dólares también consignados, que van a depositar, que tienen estimado las instituciones, que van a depositar a través de la cuenta única del Tesoro. ¿Usted podría nombrar algunas de las instituciones que no lo hacían en la cuenta única y que ya lo están haciendo? No. Todas, era que las autónomas, todas recibían ellas, todo ese dinero, todos esos recursos, todas las que recibían. Por gaveta. Todas las que recibían y lo gestionaban de manera discrecional y sin rendir cuenta, porque no se registraban. Sí, entonces, por eso digo que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por transparentar esos aspectos que eran criticados por la sociedad con razón de la administración de los recursos públicos. Ahora, eso no ocurre igual en el caso de los poderes públicos. Los poderes públicos, como tienen autonomía presupuestaria, aunque hay un esfuerzo porque se incorporen a la cuenta única del Tesoro, el día pasado conversaba con el Tesorero Nacional y me decía que el Congreso y la Cámara de Cuentas, pero sobre todo la Cámara de Cuentas, iba a ser el primer poder del Estado, o cuasi poder, que se iba a incorporar a la cuenta única del Tesoro. En adición a eso, hay otros 10.000 millones más también que manejaban instituciones desconcentradas. ¿Qué son instituciones desconcentradas? Instituciones creadas mediante decreto que se le daba el tratamiento de instituciones autónomas desde el punto de vista presupuestario que tampoco rendían cuenta sobre esos recursos. En total estamos hablando que hemos transparentado más de 20.000 millones de pesos en lo que va de esta administración y ayer conversaba con el equipo de presupuesto de que la aspiración nuestra es unas pocas instituciones que se cuentan con los dedos de una mano que quedan en esa condición, hacia el año 2016 podamos presentarle al país como resultado de esta administración que nosotros cumplimos no solamente lo que decíamos en el programa de gobierno, sino que lo hicimos prácticamente con un éxito completo, full. Dejaríamos todas las instituciones que administraban fondos públicos incorporados a la cuenta única del Tesoro y
ejecutando el gasto a través de los procedimientos establecidos para esos fines. El presidente de la Junta Central Electoral hizo referencia, entonces dice, bueno, son más de 1.000 millones, pero nosotros tenemos gasto de esta cosa, tenemos gasto de esto otro, tenemos gasto... Hay gente que se pregunta, ¿en qué lo gastamos? Bueno, pues en eso lo gastamos. Pero fuera mucho más cómodo si están en la cuenta única, se sabe exactamente... Más transparente. Mucho más transparente. Se prevé, usted dice todas. ¿La Junta usted cree que logren eso? Porque ellos no... Es que no eso es una decisión, perdóneme, del poder. Yo creo, oígame esto, que a todos los poderes públicos, porque al final son fondos públicos, le conviene la transparencia y la rendición de cuentas, como lo ha hecho el gobierno central. Pero repito, nosotros somos respetuosos de la decisión que ellos adopten en ese sentido. Si usted me pregunta a mí, como ciudadano, yo le diría, yo obviamente preferiría que todas las instituciones públicas, sean poderes o no, sí, porque... ese gasto lo reporten a la cuenta única del Tesoro y lo ejecuten a través de los procedimientos que están establecidos. Quien estaba hablando ahí es el director de presupuesto, Luis Reyes. Y entonces una cosa que señalaba él con posterioridad es lo siguiente. Dice, bueno, es que si una institución que recibe dinero de esta forma, por gaveta, pide más dinero, incluso le da más legitimidad cuando dice yo quiero o necesito más dinero, porque le da como más confianza a los actores que tienen que estar y dicen, bueno, necesitamos más dinero, pero hay una mayor claridad. Oigan esto, cuentas separadas, instituciones con cuentas separadas. Dice más de 200 instituciones que han ingresado que tenían sus cuentas separadas. Manejaban el dinero discrecionalmente, es decir, los ciudadanos pagaban por ciertos servicios y ese dinero iba a una gaveta. Y por ese dinero no se rendía cuentas. No hay que rendir cuentas porque si es un dinero lo tienen internamente, dice, bueno, yo lo gasté en esto, pero no va a la cuenta única. No tiene que cumplir con los procedimientos normales. La palabra más utilizada fue por el director de presupuesto para referirse a este tema, la discrecionalidad, que ustedes saben lo que trae, la falta de transparencia, la discrecionalidad, que este es un dinero que tiene un carácter público, que no es dinero de los organismos, dicen, ah, mi dinero, el dinero propio, no, el dinero es dinero público, los procedimientos normales que habría que cumplir, y que en este, y la gestión discrecional que había sobre estos recursos. Ahora mismo la Cámara de Cuentas está ingresando también a la cuenta única, decía él, es una de las instituciones que se suman. Así que la Junta Central Electoral, que dice que necesita más dinero, son unos 1.000 millones, bien le vendría, porque a fin de cuentas pueden seguir girando contra ese dinero, pero en orden a la transparencia, incluso para animar, como decía el director de presupuesto, decir, bueno, aquí estamos todos bien clarito lo que se necesita, pues convendría dejar de manejar esto como si fueran recursos públicos y entenderlo como recursos públicos, que no recursos propios. No hay dinero que sea recursos propios, sino recursos públicos, recursos de los contribuyentes, y al final se sabe cuánto verdaderamente es ese presupuesto. De modo que no se puede contabilizar el presupuesto, es tanto que le toca, ¿no? Es eso más lo que se colecta por los servicios que se da, y que muchas veces se pueden elevar incluso los precios y la gente está pagando más porque le conviene a esa institución manejar más porque el presupuesto no le alcanza, según lo que ellos dicen. Vean ustedes, pero aquí poco dinero se iba, ¿eh? Cuando uno ve que te están diciendo que solo este año han logrado ingresar a la cuenta única unos 10.000 millones que se manejaban por gaveta, discrecionalmente, sin procedimientos normales, y sin rendir cuenta de ese dinero. ¡Wow! Vamos a la pausa y regresamos.